Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy África y hoy, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias por todos los comentarios que me pusisteis ayer en el vídeo de ayer de no te bañes en el mar. Creo que a la vida hay que sacarle un poquito de humor y creo que es importante tomarnos las cosas con gracia y creo que me pillasteis perfectamente, así que me alegro muchísimo de que os gustara ese vídeo, de que, sí, que hay personas que me escribieron que tenían anomalías desgraciadamente en la piel y que hasta sus propios dermatólogos se lo habían enviado y bueno, pues queda evidente que esto es así, que no hay más, o sea, tampoco me voy a recrear ni nada. Vale, más cosas, tampoco me quedó muy claro, sabéis, me habéis puesto, es la primera vez que pido una sugerencia de tres mascarillas, cuál queréis ver, y hay muchas que me habéis dicho las tres, otra la verde, otra la negra, otra la rosa, pero bueno, creo que voy a empezar por la verde, creo, ¿vale? Y luego también, pues quería aprovechar, ya sabéis que yo estos vídeos muchas veces los aprovecho para aclarar posibles dudas que salen en vídeos que yo subo, que a lo mejor pues no me voy a poner ahí a responder uno por uno, sino que oye, que si veo un tema, aunque solo me lo hayan hecho una vez, como por ejemplo ha sido esta chica, pero si creo que puede ser interesante, pues oye, pues yo que me alegro. Así que aprovecho este vídeo y lo hago. Bien, Adenai, que desde aquí te envío un beso muy grande, muy grande, muy grande. Ella dice que echa de menos que ponga por colores lo que es el INCI. Y bueno, pues aprovechando el comentario de Adenai, que bueno, Adenai no es una suscriptora que le tengo un grandísimo cariño, oftalmóloga, es doctora en oftalmología, creo que es. No, me lo dijiste, es que fue a verme al Biocultura, a la feria, la conocí en persona, se molestó y todo, así que desde aquí, ¡mua!, te envío un beso muy grande, muchísimas gracias, de todas formas. Y bueno, pero independientemente de eso, ha habido una chica, ¿vale?, que no voy a nombrar, que me pone buenas tardes, veo que uno de los primeros en la reseña de esta crema, ¿vale?, que es la de Lierac, que es una crema que es para pieles de normales a grasas, a mixtas, perdón, a mixtas, y bueno, pues os quería responder a lo que ella comenta. Dice, buenas tardes, veo que uno de los primeros ingredientes es la dimeticona, también veo antes que cualquier principio activo, el alcohol y el perfume. Por favor, ¿nos puedes hacer una aclaración del INCI? Ya veo una serie de cosas que no me gustan, ¿vale? Luego ha habido otra persona que ha respondido. Luego ella ha comentado que no suelo responder con mucha frecuencia, justo le he respondido y le he dicho que precisamente lo iba a hacer en vídeo y me ha dicho, dice, gracias y disculpa por dudarlo, un abrazo, no hay nada que disculpar porque estas cosas son así, ¿vale? Yo siempre lo digo, o sea, hay veces, sabéis que esto que voy a decir en este vídeo lo he dicho muchísimas veces y a pesar de ello lo siguen escribiendo, pero bueno. El caso es lo siguiente, ella me dice que no, de forma general, pues que no le ha gustado la composición que ha visto, ¿vale? Bien, esto es una marca, y yo sé que muchos vais a decir, ¿otra vez África? Sí, lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo. Esto es una marca dermocosmética, ¿de acuerdo? Dermofarmacia. Esto no es una crema de cosmética natural, ¿vale? La dermofarmacia, la dermocosmética, trata, entre otras muchas cosas, anomalías que nosotros podamos tener en la piel. Muchas veces vamos a ir a nuestro dermatólogo y nos van a enviar cremas o productos que pertenecen como a un tipo de cosmética que es la dermofarmacia o dermocosmética o como vosotros lo queréis llamar, ¿vale? Es como lo más cercano que hay un medicamento, pero no es un medicamento. Entonces, Lierac es una marca dermocosmética. Por tanto, en dermocosmética no podemos estar mirando que tiene un ingrediente. Tenemos que ver la fórmula completa y viendo la fórmula completa, pues ver si nos puede ayudar, en este caso en el problema que nosotros tengamos en la piel. Ella me habla de la silicona, ¿no? De la, lo que pone aquí es agua, glicerina y dimeticone, ¿no? La dimeticona. Bien. En dermocosmética se suelen utilizar muchísimas siliconas porque hacen que el principio activo o que ciertos principios activos que llevan ciertas cremas que no son nada estables, se mantengan estables en ese medio. Os pongo un ejemplo, y lo he puesto muchas veces, que es la vitamina C. La vitamina C, cuando es A, según qué tipo de porcentajes, cuando es muy alto, pues necesita de algún ingrediente que lo mantenga estable, porque si no, nosotros no podríamos utilizar esa vitamina C
en ese producto cosmético. Por tanto, no podemos estar mirando en un producto de dermocosmética, de dermofarmacia, ingrediente por ingrediente, porque aparte es que tiene glutamic acid. Glutamic acid, que suena, qué raro es nada de eso. Y aparte, después de tiene escualeno, tiene rosa damascena, tiene urea, ¿vale? Tiene hidrolizada de almendras dulces, tiene pantenol, a ver, me estoy quedando ciega, tiene extracto de naranja, ácido hialurónico, sodio lactate, ácido cítrico, tiene magnesio, tiene zinc, bueno, yo creo, tiene también más vernonia, a ver, teniendo en cuenta que esto es un producto de dermofarmacia, está súper bien. De verdad, está súper bien. Por tanto, no podemos fijarnos en un ingrediente, sino tenemos que fijarnos en toda la fórmula. Porque a lo mejor estos ingredientes no pueden ir solos sin lo que es la silicona. No estoy diciendo que ahora la dermocosmética sea lo único que va a funcionar en tu piel. Pero si tú no eres una persona de utilizar según qué tipo de ingredientes, porque es tu cultura, porque es tu forma, tu perspectiva, no te van a gustar ninguno de los vídeos que yo subo, ni los martes y los jueves, que están enfocados a productos específicos. Luego me voy a... Es que mira, la Carmen... Hasta luego, Mari Carmen. Pues bueno, te digo así, hasta luego, Mari Carmen. De verdad, no respondo a ese tipo de comentarios de gente que esto, que lo otro... que me... Perdón, dice... estará esperando que por sacar esas firmas de cosmética le envíen sus productos. Pues mira, si me los envían o me los envían, no es tu problema, cariño. Así que, como dice tu nombre, hasta luego, Mari Carmen, que te vaya bien, que es que me da igual. Es que de verdad, me da absolutamente igual. Hay que aprovechar el día a día, hay que ser felices, hay que ser constructivos. Y yo me paso por el arco del triunfo lo que digáis. Estáis muy sulfuradas por el vídeo que subí ayer. Lo sé que estáis muy sulfuradas y que estáis muy dolidas. Y que sé que os repatea mucho por dentro. Vais a estallar, pero lo siento, es lo que hay. Y nada, y bueno, y aparte que ya no, o sea, esto porque lo acabo de leer ahora mismo, pero no pensaba dedicarle más contenido porque no, porque estáis... Y esto no puede ser. Aparte, os doy las gracias porque lo que hacéis es que me ayudáis a crear más contenido, que es lo que me interesa, a fin y al cabo. Así que nada, bueno, dicho todo esto, espero que más o menos os haya podido sacar de dudas. Si no es así, puedes dejarme un comentario en este canal. Os mando muchos besos, muchos abrazos y sobre todo, por favor, disfrutar de la vida. Iros por ahí a dar vueltecicas, que a muchas le hace falta salir a la calle. Y se os van a salir los ojos de tanto estar pendiente de los vídeos de las personas que no os gustan. Si es que tenéis menos luces que un candil, de verdad. Pero bueno, que mira, que yo me lo paso pipa y sabéis que las personas que me siguen también se lo pasan pipa. Así que nada, os mando un beso muy grande y espero que tengáis un feliz día. Chao.